De escuchas de Fogón en Fogón, eh, ante la proposición de Roberto Sabán de compartir lo que estoy realizando y llevando adelante en esta visita a Madrid, que vine en razón de eh, ser parte del panel de lanzamiento de la red iberoamericana de FinTech, que significa finanzas y tecnologías, intervine básicamente. Eh, sobre la necesidad de que la política pública genere sinergias de formas de mercados, empresas e instrumentos financieros que sean consistentes con la visión integral de los derechos humanos. Es en esa lógica que eh, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas eh, hablan de la necesidad de eh, abordar la temática de los derechos humanos vinculado a las empresas. Es por eso que... Es tan necesaria la innovación tecnológica como social y cultural en un mundo que está en procesos de cambio acelerados y que podrá se posibilitar la inclusión de eh, todas las personas en la medida de que hace, exista un salto cualitativo que incorpore la diversidad y la diferencia. En este sentido, eh, este seminario tiene que ver con la equidad de género. La humanidad está constituida por un 50% de varones y de mujeres en el espectro diverso de géneros y es fundamental que entonces se habilite a la mujer a, ser, a empoderarse en función de poder llevar adelante las acciones que eh, le permitan entonces autonomía e igualdad efectiva. ¿sí? En nuestros días el vínculo entre género y economía es cada vez más acentuado y por tanto Trabajar hacia una mayor inclusión social y un empoderamiento real, activo y propio de las mujeres es un, es un móvil principal en el diseño de las políticas públicas con enfoque de derechos. Eh, yo retomé en este seminario un documento de la Oficina de Empleamiento y Presupuesto de Uruguay que plantea que es el tiempo de la revolución de las mujeres. Hay un nuevo puzzle cultural en construcción que nos desafía como personas y colectivos. Es el tiempo de la equidad. Y no pueden quedar fuera las formas de mercado y empresas que eh, faciliten esta eh, perspectiva, porque si no, los derechos humanos pasan a ser una cuestión voluntarista en lo que tiene que ver con los DEX, en lo que tiene que ver con eh, la igualdad social y económica. Pero sabemos que al límite están los estereotipos de género que... Eh, tiene que ver con factores que explican entonces la baja participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y por tanto estas disciplinas, muchas están vedadas a las mujeres no por razones de capacidad, sino porque hay una construcción cultural que eh, las limita y que debe ser potenciada desde otro lugar. La sociedad es la que crea las formas del mercado y las formas del Estado para el bienestar de las personas o eh, no genera la igualdad necesaria para que esto se dé. La clave entonces está en la sinergia virtuosa que debe existir entre Estado, sociedad y mercado. En tal sentido nos tenemos que preguntar en qué medida es importante implementar políticas públicas que promuevan la inclusión financiera, como ha hecho Uruguay, y que se ve hoy en el mundo como un instrumento para generar equidad de género. Los fundamentos del programa de inclusión financiera eh, tienen que ver con eh, la reforma estructural que se sucedió en estos últimos 15 años y que vinimos acá a plantear en, en Madrid, que está vinculada a una agenda de inclusión social, pero que requiere ser visibilizada dentro de un ecosistema que eh, genere complementariedades. Y por tanto las fintechs eh, tienen que ser... Un instrumento incluido en un ecosistema y no en una perspectiva aislada. Son los instrumentos que van tomando en cuenta tanto la diversidad de actores como las dimensiones que desencadenan emancipación en la equidad, en el acceso a recursos, en la cuestión de género, en el territorio, para que la dinámica económica y social pueda ser sustentable. Y eso se ha mostrado en Uruguay y sabemos que Argentina es el gran desafío que tiene con el próximo gobierno. Para el gobierno que está cerrando en Uruguay, la construcción de políticas de género en el ámbito comercial y la inversión en el emprendimiento económico de las mujeres son elementos que contribuyen de forma beneficiosa en la igualdad, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Es responsabilidad entonces del gobierno, de los gobiernos, crear la gobernanza con actores sociales y mercado para seguir aunando esfuerzos que avancen en el modelo económico, social, inclusivo, igualitario y sustentable y sostenible para que las STEM que se llaman, que son los, lo que tiene que ver con las tecnologías, con las matemáticas, con eh, la innovación, ayuden junto a la inclusión financiera a hacer sinergias para la equidad. Por tanto, eh, este seminario que tuvo un panel centrado en eh, aquellos que llevan adelante la gestión desde el BID, desde ONU Mujeres, desde em, eh, emprendedurismo, desde distintas plataformas, nos sumamos como Secretaría de Derechos Humanos para que el enfoque de derechos esté presente en esta lógica. Y, y creemos que esto es innovador y reclama de involucramientos efectivos. Eh, los convoco a que escuchen eh, la intervención del de contador Enrique Iglesias, que le hicimos una pequeña entrevista para el lanzamiento de esta actividad o que él iba a ser parte del panel y no pudo estar. Bueno, eh, les iré contando sobre las distintas actividades que estoy realizando.